Se la pasa durmiendo y bueno, se prende la teta y ¿cómo es? Llora, Llora. se hace Pero es sentir. Es bonita. bonita, sí, es bonita, la verdad que. ¿Es la número de tus hijos? La 7. La número 7. Mi vida. ¿Y llegó rápido, Sí, llegó antes de rápido. tiempo? Sí, llegó rapidísimo. Antes de tiempo, a las 4. 4 nació en la mañana. ¿Cuándo tenías fecha vos de estar? Para el sábado la tenía la fecha. Y bueno, Se nació hoy a la adelantó. mañana. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Contame un poquitito. Ah, re lindo. Los nervios de punta andamos. Empecé a las 5 con las contracciones y a las 12 me agarraron más contracciones. Y ya para las 4 de la mañana nació. ¿Y el policía? Contame cómo fue esa experiencia. ¿Alguna vez pensaste que te iban a No, ayudar? no, no. Jamás me imaginé que iba a caer en la sorpresa así. No, la verdad que no. Fue un regalo de Dios para mí, qué sé Él llegó y escuchó, imagino, los gritos de tu marido, ¿verdad? Sí, los gritos de mi marido estaban de los pelos y empezaron a escuchar a los vecinos y ahí se acercaron todos. ¿Y qué te decía él? Contame. El policía. El policía me dijo que, bueno, no sé, estaba nervioso, se puso nervioso por el cordón y todo. Le estaba diciendo a mi marido, pero. Y mi marido agarró y la cortó Así que lo con hizo un bueno cuchillo. rápido, digo, con Sí. experiencia, te tranquilizó. Sí, ¿Sí? cuando llegó la policía y llegaron mi marido, sí. Sí. Y la. ¿Imaginaste alguna vez, o sea, imagino que la primera en casa? Sí, la primera en casa. La primera en casa. Sí. Nunca imaginaste semejante experiencia, No, ¿no? la verdad que no. La verdad que no. Jamás. ¿Y este hombre qué significa? Digo, para ella, para vos, para tu marido, para la familia. Un héroe. Un héroe. ¿Qué le dirías a él? Muchísimas gracias. Y que Dios lo rebendiga.